Hola, mis amigos de Vivi Digital TV. Hoy los saludo desde Ibagué, desde el Tolima, donde tuvimos la fortuna de acompañar un muy importante foro sobre la economía digital. En esta ciudad ya hay 20 empresas del sector TI, de la industria del software, que trabajan muy duramente para lograr posicionar esta región como un muy valioso sector para el desarrollo de nueva economía. Pero además, junto con el alcalde, la gobernación, la Cámara de Comercio y Fenalco, lanzamos el clúster del Tolima, un clúster que se va a dedicar a investigar y, por supuesto, a plantear alternativas para enfrentar este nuevo reto digital. Y creo yo que Ibagué esté tomando la determinación en este instante de lograr ponerse en el radar nacional es uno de los más valiosos de los avances. También quiero contarles que esta semana estuvimos en Smart Films, un muy importante festival que se realiza con fundamento en el celular. ¿Qué hacen? Cine, cómo, cortometrajes independientes con base en el teléfono celular. Recordemos que en Colombia ya hay una penetración del 118%. Eso significa que cada colombiano tiene un celular y medio, lo cual abre oportunidades y opciones. Creamos una categoría, TIC incluyente, para lograr que las personas en situación de discapacidad se vieran no solamente involucradas, sino incluidas en este muy importante escenario. Se sienta en el sofá, pone el bastón sobre la mesa que está a su lado y toma el control del televisor. El jueves fue la premiación y en ella ganó un muy importante film de paisas, de antioqueños, que lograron demostrar cómo las barreras en las ciudades son la complejidad más grande para las personas en discapacidad. ¿Diariamente agregas un chichón más a tu frente por causa de una cabina telefónica? Pero también quiero mostrarles esta maravillosa historia de unos grandes emprendedores que lograron transmitir verdadero corazón. Buenas tardes, vengo a revisar unos papeles. ¿No hay quien me pueda atender? Hoy en día estamos aquí, hoy en el Festival de Cine Smart Films. Nos atrevimos a contar una historia, a contar la historia de mi hermana. En un cortometraje de 5 minutos hecho con celulares, en donde mostramos al mundo que por más que tenemos una discapacidad, esto también nos permite a nosotros llegar a ser exitosos, llegar a trabajar, a estudiar, una historia de vida real que es mi hermana, para que ustedes se den cuenta que no importa la limitación, lo que importa es tener las herramientas y tener la educación para salir adelante. Muy bien, ¿qué tenemos por acá? ¡Oh! ¡Un regalo para ti! Bueno, pero destápalo. Hija, con esto te vas a poder comunicar. A ver, mi amor, desde hoy todos te vamos a entender. ¿Qué te parece? Cuando me propusieron hacer un corto para Smart Films, primero le pregunté a mi hermana, como, ¿quieres hacer esto? Mi hermana feliz, ama las cámaras, me dijo, sí, de una, hagámoslo. Y mostrar el mundo en todas partes de Smart Films y también en todas partes de afuera, que todo es posible. ¿Cómo se llama tu corto? El silencio no es eterno. Estoy súper invitado a ver El silencio no es eterno, la historia de Juliana. Esos papeles son para David. Juan, es tu nombre. Pablo. Pablo García. Bien. Gracias. Gracias a ti.